¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy os traigo el top 5 inventarios más caros de España y Andorra, chicos y chicas. Tengo muchísimas ganas de ver quién está en este top 5. El 1 lo tengo muy claro, que va a ser Stacks. Yo espero estar en el top 5, 4. Yo creo que puedo estar en un top interesante. Y más allá de eso, no tengo ni idea. Algún creador como Poker, Tarifa y compañía. Por cierto, dato muy importante. Los floats no son tenidos en cuenta a la hora de hacer el precio final del inventario, porque cada uno tenemos floats muy diferentes. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, Tarifa no tiene la... de hecho, Tarifa lo acabo de ver aquí. Me he spoileado que es el top número 5. Tarifa tiene la primera Wild Lotus en cuanto a float. El precio, pues es el que Tarifa quiera, chavales. Por lo tanto, se ha cogido el precio base, ¿vale? Pues lo dicho, top número 5. Me acabo de spoilear mirando ahí por el rabillo del ojo. Tarifa, chicos y chicas, inventario de 80.000 dólares. Pero este arma no sé cuánto puede valer. Esta es la Wild Lotus número 1 del mundo, que crafteó y que tiene la pegatina inflamable, chicos y chicas. Sin lugar a dudas, es la mejor skin que tiene el animal. Luego tiene, por ejemplo, este mariposa zafiro Factory New. Muy, muy, muy bonito. No sé qué le pasa con el inflamable, porque también lo tiene la Gugni. Le mola esta pegatina. Un arma, como sabéis, mitiquísima, preciosa, chicos y chicas, de esa colección de Norse. Tiene también el AK Gold Arabesco inflamable. Pero estoy viendo que ese tío tiene un montón de cosas inflamables. ¿Qué cojones? No lo sabía que tenía obsesión con esta pegatina. Lo he dicho, Arabesco Dorado, Factory New, brutal. Tiene la M41S Caballero. Arma que permite hacer un contrato de la Dragon Lore con 5 inflamables. Él ha puesto una más. También tenemos la Welcome to the Jungle con 4 pegatinas, pero este las ha comprado, las ha conseguido por ¿cómo se llaman? ¿Las cápsulas? O no estoy entendiendo absolutamente nada. Creo que nunca había visto un inventario con estas pegatinas. Black Pearl. Tenemos este cazador número 32 del mundo, chicos y chicas. Y también veo que le gustan mucho los cazadores, porque tiene el zafiro, tiene el rubí y tiene el emerald. Tiene las 3 combinaciones. Ok, vamos, chicos y chicas, si os parece bien, al top número 4, que tengo aquí apuntado el minuto exacto, y es ¡Andy PSX! ¡Hostias! ¡Wow! No me lo esperaba. Inventario de 92.000 dólares. No sé si tendrá algo, un número 1 del mundo. Tiene, por ejemplo, esta Wild Lotus, por cierto, Factory New. Pero, hostias, ¿Andy PSX? ¡Qué locura! Como sabéis, creador de contenido sobre todo de slots, póker, es muy conocido también por estar rodeado de gente como Stacks, por supuesto. Ha hecho muchísimo contenido junto. Y bueno, ¿qué tiene? Una VP Guni, Factory New, 0,002, la número 27 del mundo tiene el animal. Tiene también la Dragon Lore Factory New. Joder, tiene muy buen gusto, Andy. Tiene esta Hole Factory New también. ¡Hostia, qué sorpresa! No sabía que estaba tan metido. Tiene un Talon Rubí Factory New. Interesante. A lo mejor en alguna de estas páginas hay skins y ha decidido sacarlo. Talon Rubí Factory New, Talon Zafiro 25 del mundo, 0005. ¡Qué barbaridad! Talon Case Hardened Gold Gem. Una cara completamente dorada, muy interesante, eso incrementa un poquito el valor, no es lo mismo que un Blue Head, por supuesto. Tenemos también unos Sport Glove by Minimal Wear, unos guantes muy caros y muy codiciados. La Gol Arabesco en Factory New. Y por último, así que remarcar, el Mariposa Gamma Doppler Fase 4 que estamos viendo en pantalla. Vale, ahora tengo que ir al 550. Perfecto. Top número 3, chicos y chicas. Papá, papá, papá. Pa. ¿A quién le toca? Pues le toca a un servidor. Me toca a mí, soy top número 3. La verdad es que viendo a Tarifa y Andy no me esperaba estar más arriba que ellos. Yo me esperaba abajo y me esperaba a Poker. No sé por qué. Pero Poker sé que tiene mucho guardado en containers. 94.000 dólares de valor. Dato importante, apuesto desde febrero de este año hasta ahora, he aumentado el valor. Keydrop, ya sabéis que he sacado una barbaridad de Keydrop. ¿Qué cosas he sacado? El AWP Gugni Factory New, que acabáis de ver. He sacado el AWP Dragon Lore con 4 pegatinas E3 de Max Katowice 2015. No incrementa mucho el valor, pero bueno. Ese es mi ojito derecho, es un cuchillo que tengo desde hace muchos años, que saqué en otra página y que nunca me desharé. El M9 Doppler Zafiro 0007, sin lugar a dudas, es
es mi cuchillo favorito, número 57 del mundo. No sabía ese dato, es bueno saberlo. ¿Qué más tengo? Que esto lo saqué de la página de Stacks. Esto lo saqué de Todo Skins, creo que es. Ahí lo tenemos, no me he equivocado, que lo he conseguido gracias a Regodas. Este Carambir Ruby Factory New, y a lo mejor luego si os enseña los guantes también lo saqué de ahí, pero sin lugar a dudas a Regodas me ayudó muchísimo. Si quieres comprar skins de este calibre, os recomiendo Todo Skins encarecidamente, que ya sabéis que los llevan a Regodas y Stacks. ¿Qué tenemos más por aquí, chicos y chicas? M4A4 Hole Factory New, de nuevo, de Keydrop. Es un arma que quería tener en mi inventario porque es mi arma favorita en cuanto a skin. Es mi diseño favorito. Tenemos los Pandora en Field Test 0.15, muy cerquita del Minimal Wear, por eso incrementa un poquito el valor. ¿Y qué más cositas tenemos? Acá Fire Serpent, esta otra Factory New, otro arma que he sacado y que quería tener en mi inventario por todo lo que significa. Tengo la hoja Kijabara, que como buen otaku culiao que soy, la quería sí o sí. ¿Y qué tenemos? M41S Caballero, que no sé si algún día me calentaré con el contrato de la Dragon Lore. Y por último, chicos y chicas, una VP que le tengo muchísimo cariño porque me la firmó Miswell, como sabéis, cuando estuvo en Optic, y pegó las pegatinas y la firmó cuando estaba en el equipo. Y vamos a avanzar, chicos y chicas, al top número 2, que es Arégodas. ¿Cómo? O sea, Arégodas, que es el que lleva la página de Todo Skins, es el segundo. ¿Pero esto qué cojones es? $122,000. ¿Qué tienen estos cabrones para vender? A ver. M9 Zafiro 36 del mundo. Ah, que encima es mejor que el mío. 0,006. La madre que me parió. Wow, a saber lo que tienen. Tienen el AWP Dragon Lore Field Tested. ¿Qué más tienes, capullo? Tienen los Pandora. Hostia, no me lo esperaba, tío. Es que lo que os digo, Poker tiene mucho en containers. Yo me esperaba ver a Poker aquí. Que tiene el M44 Hole Field Tested de nuevo, con pegatinas de Complexity, Face y Hole. La Hole in Abyss de la culata vale muchísimo dinero. Tiene el AWP de Prince Factory New, una AWP preciosa. Tiene un Bayonetta Doppler Zafiro Factory New, la M41S Welcome to the Jungle Minimal Wear, tiene los Vice Minimal Wear también, un Bowie Factory New 000748 del mundo, interesante. Bueno, esta gente tiene un puñetero arsenal aquí. Nada, no me lo esperaba, muy guay. Nada, felicidades a Regodas, felicidades. Top número 1, evidentemente. Stacks, valor de inventario 509.000, o sea, nos quintuplica el resto. Y ya os lo enseñé hace poquito, así que me ha pedido aquí el editor que sea breve. ¿Y qué cosas tiene Stacks? Pues monumentos, Dragon Lore Factory New, como estáis viendo en pantalla, AWP Gunny Factory New, el AK-47 Acero Templado, como sabéis, el Blue Gem 3-2-1. Este es el pattern espectacular, chicos y chicas. No es la SCAR, pero da igual, es una absoluta barbaridad. Tenemos el AK-47 hidropónico también con estas pegatinas de Global Elite. Tenemos el AK-47 White Lotus, por supuesto, Factory New. El cuchillo, que sabéis que más estoy buscando ahora mismo, lo tiene también, ese Mariposa Emerald. Tiene, por cierto, que es el número 24 del mundo, 0006. Tiene un Carambit Zafiro Factory New. Tiene una Hole Statrack Factory New, que eso es una absoluta barbaridad. Tiene unos Guantes Vice Minimal Wear. Y por destacar, una cosa bastante interesante de mi punto de vista, el Fade Mariposa número 5 del mundo, 0,00006. Es una absoluta barbaridad. Y es el Rey de Reyes, el Sultán. Pues interesante, chavales. No tenía ni idea de este top, la verdad. Me ha servido para saber quién está. Espero, como siempre, de corazón, que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado entretenido, que hayáis disfrutado. Decidme qué país queréis que sea el siguiente y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!